Transición socialista para la Venezuela de hoy. Venezuela. Luego que el petróleo asumió su papel preponderante en la producción, a los vaivenes del comportamiento de esa riqueza natural en los mercados internacionales, y por el otro, a un modelo de desarrollo que ya agotó su dinamismo y capacidad de renovación interna. Esto para no mencionar si también el modelo de acumulación ha entrado en una fase crítica o de agotamiento relativo. Sostenemos que mientras la base de dicho modelo de desarrollo y también del modelo de acumulación se mantenga en el tiempo, ahora más recientemente al tratar de pasar de una llamada frase rentista a otra de tipo productiva e internacionalizada, el Estado y la sociedad en general permanecerán en una situación de letargo e inmovilismo, sumergidos en una crisis aún sin salida aparente. El Estado lo entendemos a su máximo nivel de abstracción como un pacto básico de denominación, la denominada globalización, percibida más bien por nosotros como un proceso de internacionalización del capital, recubre el discurso oficial y el de los sectores productivos que la ven como el surgimiento de nuevas oportunidades de obtención de beneficios. Mientras tanto, las grandes mayorías de la población permanecen aisladas de esa supuesta corriente renovadora, que si no se asume, al decir de sus defensores, haría correr el riesgo para el país de quedarse fuera de la modernización socioeconómica de tipo capitalista. A partir de esta imagen del país, expresada, se permite formular la pregunta de cuán posible sería la implantación de una propuesta de carácter socialista que resulte hegemónica. Propuesta socialista que entendemos en términos amplios, como aquella que plantea un cambio de la sociedad actual en sentido colectivo, y en términos más específicos, como aquella que efectúa una crítica severa del sistema capitalista y el sistema de propiedad privada, y defiende al unísono una estructuración colectiva de la producción y distribución de los bienes como fundamento material de un orden justo y conforme a las necesidades de la clase trabajadora. Transición para Venezuela, bajo una perspectiva socialista, aquel proceso que primero conducirá a una revolución política, cambio en el modelo de desarrollo, a partir de la situación que actualmente vive el país, para luego lograr un tránsito hacia una transformación productiva, cambio en el modelo de acumulación, que establezca las bases de una mayor justicia social para la mayoría de la población. Por revolución política, ligada al modelo de desarrollo, entendemos el establecimiento de nuevas relaciones de poder frente al bloque hegemónico imperante. Tales relaciones deben conllevar la creación de un bloque hegemónico alterno ligado a los intereses de los sectores populares y a los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad. En cuanto a la transformación productiva, ligada al modelo de acumulación, estaría definida por la modificación de la base productiva del país, buscando una mayor democratización del poder económico, el cambio en el rol del Estado, para lograr que el proceso acumulativo se oriente a la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población y a la defensa de la soberanía, la incorporación de los mecanismos de autogestión productiva a nivel colectivo, la utilización de una planificación democrática como mecanismo regulador de las relaciones productivas y la ubicación autónoma del país frente a la internacionalización del sistema capitalista. Socialismo, siglo XXI para Venezuela. El socialismo es algo que no se construye solo.
que no se decreta ni políticamente, menos económicamente, y más difícil aún de manera social y cultural. Sobre todo en un país cuya historia de casi un siglo ha estado impregnada hasta los tuétanos del recurso petrolero y de la renta internacional que se capta diariamente. Frente al vocablo socialismo, no hay que llenarse de ilusiones y tampoco de desesperanzas, porque muchos han sido los fracasos históricos, como heroicas las luchas por lograrlo por millones de seres que han ofrendado su vida y labor en pro de conseguirlo. Allí reside el inmenso legado de la historia de quienes dieron su esfuerzo, sus sacrificios por una sociedad más justa, por una igualdad sustancial para todos quienes habitamos el globo terráqueo. Nos encontramos ante una realidad impregnada por lo que se ha dado en llamar la fase del imperialismo global, dominado por el Imperio del Norte. Detrás quedaron otras frases del llamado igualmente imperialismo redistributivista, salido de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, dejando todavía más atrás en el tiempo las realidades que se dieron en dominar el imperialismo moderno colonial constructor de imperios, más relacionado con lo que ocurrió a principios del siglo XX. Fases todas ellas que no expresan otra cosa diferente a la expansión de la lógica del capital, tanto en el capitalismo del siglo XX como en el socialismo que se intentó construir en la experiencia soviética durante ese mismo periodo. Esa lógica esencial a ambas experiencias se fundamentaba en la extracción del plus trabajo bajo la modalidad económica, en el caso de la sociedad capitalista, o bien en la forma de extracción política durante el desarrollo de la sociedad soviética. Rosa de Luxemburgo planteó el dilema de socialismo o barbarie en su lucha por construir una sociedad diferente desde principios del siglo pasado. Su visión de futuro ha sido recogida por otros autores a finales del siglo ya terminado, dramatizando aún más las condiciones de crisis estructural que conlleva la lógica del metabolismo del capital. Se plantea de manera algo más que dramática la posibilidad de una desaparición de los seres humanos que habitamos este planeta, dado el poder destructivo de las fuerzas que dominan la dinámica de la sociedad capitalista actual. En la fase, repetimos, de un imperialismo hegemónico global liderizado por Estados Unidos. Tal admonición no deja lugar a certezas o a una cierta tranquilidad del espíritu racional del ser humano de nuestros tiempos, ni aquí en la Venezuela actual, ni en ningún lugar del mundo, por parte de los 6.500 millones de seres que ocupan la Tierra. Afirmar que también este lustro dentro del siglo y milenio recién comenzado pone serios retos al ingenio y a la voluntad humana para luchar por una sociedad diferente parecería hasta obvio. Así como llegó una vez a afirmar Albert Einstein, al decir que se necesitaban hechos y no palabras, dado que las palabras no llevaban a los pacifistas a ninguna parte y que se debía comenzar a actuar y empezar por lo que se podía hacer hoy. Además de la discusión teórica acerca del significado de la naturaleza del socialismo en la sociedad actual, y particularmente en la Venezuela de hoy, la posibilidad de construir un socialismo de nuevo tipo se encuentra abierta, como la propia historia del futuro. Y en esa dirección, tanto la teoría como la propia práctica de su construcción será fundamental para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y justa. Democracia revolucionaria.
La democracia como tal se entiende en sentido literal como una doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, o también como el predominio del pueblo en el gobierno político de un estado. Por su parte, en cuanto a revolución, el cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación, o también en otra acepción como el cambio rápido y profundo en cualquier cosa. Calificar la democracia en su sentido revolucionario o la revolución en su modulación democrática son dos cuestiones bien diferentes, que ubicadas en el hoy y aquí venezolano, tienen también implicaciones de variada naturaleza. El término de democracia revolucionaria, calificado en función de un cambio estructural, profundo, radical, que vaya a las raíces no solo del ejercicio del poder por las mayorías del país, sino también que permita incidir en los modos de producción y distribución del excedente producido, son parte integral de ese tipo de democracia definido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que viene calificada como revolucionaria. Ella se llena de contenido en su expresión de la lucha de quienes conformaron la República, la primera en su lucha independentista, como en la de quienes a lo largo de la historia venezolana han dado sus mejores esfuerzos por alcanzar un proceso de cambios estructurales que modifiquen el nivel de vida de las grandes mayorías. Lo revolucionario califica la esencia democrática de lo que se intenta construir en Venezuela. El marco constitucional logrado dentro del proceso constituyente en curso forma parte de esa lucha de los pueblos por ganar su independencia, por su propia liberación y definición de un destino de acuerdo a propias aspiraciones. Esta lucha hoy se da en los términos que le gusta utilizar a Itzvan Mezaros, los de una crisis estructural del capital, como metabolismo de transformación o de transustanciación, si quisiéramos utilizar los conceptos importantes de García Baca, ir más allá de la forma para alcanzar la sustancia y esencia del cambio social. Revolución venezolana. Las palabras revolución y socialismo han entrado en la discusión venezolana recientemente, luego de estar condenadas como malas palabras para el léxico popular y aún académico. Pronunciarlas en ciertos ambientes tenía el sentido de exclusión inmediata para quien osara ponerlas en la conversación. El largo y pesado letargo de las décadas perdidas, de la caída del mundo del llamado socialismo real, por algunos, y de postcapitalismo, por otros, hacía que el entierro de las ideas de cambio, transformación, o mejor, de transustanciación social, quedaran en el olvido. Apenas algunos pequeños grupos, casi clandestinos, se atrevían a utilizar lenguajes semejantes. Se trataba de una simple exclusión social y política. La palabra socialismo venía asociada cuando más a la democracia, calificándola a veces, otras desmejorándola significativamente. No había lugar para una discusión sobre el tema. El socialismo había sido decretado cadáver insepulto, aun cuando los problemas de la sociedad, cuyos méritos pensaba reemplazarla, continuara en su camino de crisis o simplemente de estancamiento. La caída de la Unión Soviética, a finales de los 80, luego de unas 7 décadas de exploración de un modelo que hizo implosión, hacía pensar a muchos que el fin de la historia había llegado para quedarse. Luchar a favor del socialismo se encontraba fuera de moda. No se correspondía con el triunfo de los regímenes más conservadores y neoliberales que había encontrado el siglo XX en su accidentado y trágico camino. Nuevo socialismo para Venezuela. Pasar de la lógica del capital a la del trabajo
e ir más allá del capital. Plantear la alternativa hegemónica del trabajo como objeto de la estrategia socialista son cuestiones que parecen pertenecer a un nivel de abstracción que en nada tiene que ver con la situación que vive Venezuela en los actuales momentos. El famoso dictum que afirma que de cada quien según su capacidad y a cada quien según sus necesidades, sigue teniendo validez tanto en el campo de la producción como en el de la distribución en una interrelación por demás dialéctica, que por un lado permitiría el pleno desarrollo de las potencialidades creadoras de los individuos sociales y por el otro, la satisfacción de las necesidades individuales de manera no alienadas. Para ello, la acción de los productores libremente asociados permitiría satisfacer las necesidades de quienes producen, tanto como de quienes resultan beneficiados de esa realización. Bajo la égida de la lógica del capital, la producción de valores de cambio prevalece sobre la de valores de uso, haciendo que su propia dinámica orientada por la expansión y guiada por la acumulación resulte ser la verdadera fuerza que mueve su metabolismo. El mercado aparece dentro de la sociedad capitalista como una especie de autorregulador neutro, límpido de polvo y paja, actuando supuestamente de mecanismo distribuidor de recursos y proporciones productivas. En contraste, en la construcción de una sociedad de carácter genuinamente socialista, la autorregulación consciente de los intercambios productivos y distributivos por parte de los productores libremente asociados lo reemplaza. Quedan atrás las personificaciones del capital para ser reemplazadas por las del trabajo libremente asociado como productores que combaten y superan la alienación de lo producido. El trabajo, en la fase de transición, mantiene su poder de una recalcitrancia explosiva. En su modo adversarial, respecto al capital, establece una lucha antagónica que se torna irreversible al tratar de superar la lógica del mismo capital. Se plantea como objetivo de la transformación socialista el ir más allá del capital, el superar la lógica de su metabolismo destructivo, siendo el capital trabajo objetivado y alienado, y así como el capital puede adquirir conciencia y voluntad a partir de sus propias personificaciones, el trabajo debe también en su propia lógica, que supere lo adversarial del capital, lograr como modalidad que la toma de las decisiones en las relaciones productivas y distributivas sea materialmente sostenible, así como democráticas en su sentido sustancial. Preguntas sobre este curso. ¿A qué procesos conducirá una transición socialista en Venezuela? Transición para Venezuela, bajo una perspectiva socialista, es aquel proceso que primero conducirá a una revolución política, cambio en el modelo de desarrollo, a partir de la situación que actualmente vive el país, para luego lograr un tránsito hacia una transformación productiva, cambio en el modelo de acumulación, que establezca las bases de una mayor justicia social para la mayoría de la población. ¿Es posible la construcción de un socialismo en Venezuela en el siglo XXI? El socialismo es algo que no se construye solo, que no se decreta ni políticamente, menos económicamente, y más difícil aún de manera social y cultural, sobre todo en un país cuya historia de casi un siglo ha estado impregnada hasta los tuétanos del recurso petrolero y de la renta internacional que se capta diariamente, además de la discusión teórica acerca del significado de la naturaleza del socialismo en la sociedad actual y particularmente en la Venezuela de hoy.
la posibilidad de construir un socialismo de nuevo tipo se encuentra abierto, como la propia historia del futuro. Y en esa dirección, tanto la teoría como la propia práctica de su construcción será fundamental para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y justa. ¿Cuál es el término que se le da a democracia revolucionaria? El término de democracia revolucionaria, calificado en función de un cambio estructural, profundo, radical, que vaya a las raíces no solo del ejercicio del poder por las mayorías del país, sino también que permita incidir en los modos de producción y distribución del excedente producido, son parte integral de ese tipo de democracia definido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que viene calificada como revolucionaria. Ella se llena de contenido en su expresión de la lucha de quienes conformaron la República, la primera en su lucha independentista, como en la de quienes a lo largo de la historia venezolana han dado sus mejores esfuerzos por alcanzar un proceso de cambios estructurales que modifiquen el nivel de vida de las grandes mayorías. Lo revolucionario califica la esencia democrática de lo que se intenta construir en Venezuela. Revolución venezolana. Las palabras revolución y socialismo han entrado en la discusión venezolana recientemente, luego de estar condenadas como malas palabras para el léxico popular y aún académico. Pronunciarlas en ciertos ambientes tenía el sentido de exclusión inmediata para quien osara ponerlas en la conversación. El largo y pesado letargo de las décadas perdidas, de la caída del mundo del llamado socialismo real, por algunos, y de postcapitalismo por otros, hacía que el entierro de las ideas de cambio, transformación, o mejor de transustanción social, quedaran en el olvido. Apenas algunos pequeños grupos, casi clandestinos, se atrevían a utilizar lenguajes semejantes. Se trataba de una simple exclusión social y política.